Otro estado que vive con violencia es Morelos. Ahí una de las principales refresqueras decidió cerrar sus puertas y cambiar su domicilio debido a los constantes ataques en su contra. La planta refresquera Coca-Cola del grupo FEMSA cerró operaciones en Puente de Ixtla, Morelos, por inseguridad. De acuerdo con el secretario de Gobierno en funciones de gobernador, Samuel Sotelo Salgado, la empresa no se va del estado, sino que traslada sus operaciones al municipio de Cuernavaca. Únicamente se va a dejar de surtir los refrescos en esa zona y se vienen a Cuernavaca, pero esperamos que no haya una pérdida de empleos como tal. ¿No se va del estado entonces? No, se va del estado, solamente no van a proporcionar ese servicio en esa zona temporalmente. El motivo del cierre es la privación de la libertad de 4 trabajadores de la planta a manos de la delincuencia organizada. Hay denuncias ya penales en la Fiscalía General del Estado, según se informó. Al parecer fueron retenidos 4 surtidores o los que manejan los camiones. Al parecer se los llevaron a otro estado y se quedaron con la mercancía para llevarla a un centro de distribución y creo que por ahí va el tema. ¿Es por delincuencia organizada? Eso es una presunción de que puede ser de la delincuencia organizada. De acuerdo con el gobernador sustituto, en este traslado de operaciones no se perderán empleos, ya que la empresa seguirá la logística desde la capital morelense. En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Morelos externó su preocupación, ya que este tipo de empresas son la principal fuente de empleos en los estados. Es un tema muy coyuntural que se debe trabajar desde el primer día que esté el gobierno aquí. El gobernador sustituto afirmó que se le presentarán a la empresa alternativas en materia de seguridad para que regresen a la zona a la brevedad. Con información de Óscar Guadarrama, UNO TV.